El doctor de Acevedo tiene el uso de la palabra por el mismo lapso. Adelante. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Tengan ustedes muy buenos días. En efecto, en el primer caso se imputa a uno de nuestros cuatro patrocinados el hecho de haber aprobado un acuerdo de consejo cesando al gerente municipal. En efecto, esta es una facultad que tiene el Consejo en el artículo 9, numeral 30 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, aprobar que en efecto el gerente y sugerir al alcalde que el gerente sea cesado. Pero obviamente ellos no se hicieron cargo, los cuatro regidores que mencionó mi colega, no se hicieron cargo del proceso administrativo, sancionador, si fuera el caso, o como en este caso específico, de retirarle la confianza a partir de que es un funcionario, es el máximo funcionario de la municipalidad, el gerente general, viene a denominarse gerente municipal, y del único que depende de que ello ocurra es de la alcaldesa, en este caso. Y le retiró la confianza a la alcaldesa y lo cesó a partir de la sugerencia que sí está permitido tomar como acuerdo de consejo y como en efecto lo hicieron los cuatro regidores al votar a favor de esa propuesta en una sesión de consejo. En ningún momento estuvieron en la administración, en ningún momento estuvieron ejecutando actos administrativos en vez de descuidar su función fiscalizadora, como sí es el caso. Entonces, en concreto, y además porque ustedes tienen un test aplicable al caso en que precisa que tiene que cumplirse esos dos supuestos. El supuesto de que sea una función ejecutiva o administrativa no lo es y que en efecto se haya con ello mermado su condición de fiscalizador. Eso no ha ocurrido. En el segundo caso, ciertamente, mi patrocinado recibió ese dinero y como muy bien lo dijo el abogado, sorprendido por el gerente municipal y el tesorero y toda la cadena del pago que le otorga este cheque, pero él justamente lo pudo devolver porque no ejecutó ningún gasto, es decir, no se metió o no se inmiscuyó en ninguna función administrativa de ir a cotizar, de ir a comprar, de luego proveer para la fiesta del patrón San Agustín que celebra el distrito. Eso no ejecutó, por eso justamente pudo devolver el dinero, de modo que tampoco se inmiscuyó en una función administrativa o ejecutiva en los dos supuestos que ya mencioné y que el tiempo me va a ganar. Para no, por eso no lo repito. Y el tercer caso es una imputación de nepotismo a mi patrocinada, solamente a ella, Sandy Jiménez Ortiz, en la medida en que se le imputa haber contratado, nombrado o designado a unos familiares. En primer lugar, hay que decir que los regidores, señores miembros del Pleno, no tienen capacidad de contratación, nombramiento ni designación. Es un hecho imposible, es una imputación imposible. Claro, la ley de nepotismo y su reglamento ha mejorado y ha dicho que se muestre la influencia, la injerencia, la recomendación o cosa parecida, directa o indirectamente. Ningún documento, obra en el expediente, como documento, como video, como audio, como prueba indiciaria siquiera, que se pueda imputar a mi patrocinada que ella ha recomendado, influenciado, ingerido y ha tenido injerencia para que se le puedan contratar a sus familiares. Estos fueron contratados bajo modalidades que la misma municipalidad acostumbra, sorteos mediante empresas de terceros para limpieza pública, de esa forma. De modo que no ha cometido el hecho de nepotismo porque ustedes también en el test dicen, de la jurisprudencia, dicen que se tiene que dar estos tres supuestos, que el funcionario tenga capacidad de contratación, nombramiento y designación. No tienen ninguno, los regidores no tienen esa facultad y esa capacidad, que en efecto se haya contratado, nombrado o designado y que se trate de un familiar. Como no se cumple el primer supuesto, se caen automáticamente los otros supuestos. Es por esas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, que al no verse producido ninguno de los hechos imputados, cuatro hechos imputados en una sola solicitud de vacancia, es que venimos a solicitar que se declare infundada la apelación y consecuentemente se ratifique el acuerdo de Consejo 012 del 2024 de la Municipalidad Distrital de Catache, que rechazó la solicitud de vacancia por estas, como le repito, tres imputaciones distintas a cuatro regidores que son mis patrocinados por no haber ellos incurrido ni configurádose la causal de vacancia que se les imputa indistintamente. Muchas gracias. He concluido, señor presidente, señores magistrados. Correcto. Don Aarón, ¿alguna pregunta? No voy a ser presidente ninguna, señor presidente. Don Jovian, ¿alguna inquietud? Si me permite, Adelante. presidente, al doctor Felipe.